Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. Para mí es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, ya listo para dibujar. Y este día voy a dibujar a Super Mario Bros, esperando que les guste. Y sin más preámbulos, vamos al dibujo. Como siempre inicio todos mis dibujos, comencé con un lápiz H, pero tú puedes comenzar tu dibujo con cualquier tipo de lápiz con el que tengas a la mano, con un HB, con el que utilizas para ir a la escuela o al colegio. Y yo comienzo con este lápiz porque no marca mucho la línea, por eso es de que me gusta utilizar un lápiz H. Pero como te dije, puedes utilizar cualquier tipo de lápiz. Lo más importante es de que cuando estás utilizando grafito se pueden borrar las líneas fácilmente, recordándote siempre de que no tienes que presionar mucho. Siempre tienes que dibujar con mucha paciencia, asegurarte de que todas las estructuras estén bien, para luego marcar con el liner, marcador o estilógrafo. Depende de lo que tú uses para delinear, ya de que, como sabes, el delineado es algo muy importante en el dibujo, algo que tienes que hacer con mucha paciencia también. Pero esta parte del grafito es fundamental, es la parte en la que puedes corregir errores, y es por eso de que te tienes que tomar tu tiempo. En esta parte ya estoy utilizando un marcador. En esta ocasión no utilicé un estilógrafo o un liner. Utilicé un marcador con la punta muy fina de la marca Bic, el cual desde el principio lo vi bastante útil por lo que les dije anteriormente. Tenía una punta bastante fina y me ayudó bastante en este dibujo. Desde hace mucho tiempo quería conseguir un marcador de este tipo, de que no fuera una línea demasiado gruesa, pero tampoco fuera tan delgada como la de un estilógrafo. Y entonces este trabajo sí es muy delicado, porque si tú cometes un error en este momento utilizando el estilógrafo, todo tu trabajo se echa a perder. Es por eso de que te tienes que tomar tu tiempo, relajarte, asegurarte de que el trabajo que hiciste con el grafito esté hecho de la forma correcta. Ya en la parte del color, utilicé una de mis técnicas favoritas, una técnica que les recomiendo a ustedes, que entre marcadores más claros tengan, más le va a funcionar esta técnica para poner bases. A mí me gusta poner bastante bases para colorear, ya de que los colores quedan compactos. Entonces, lo que hago en esta técnica básicamente es poner una marca con mi marcador, el más claro que tenga, el cual se me está acabando también, como pueden ver en el video. Y entonces comienzo a trabajar con los lápices de color sobre ellos. Algo que tienes que hacer es de que siempre tienes que manejar con suavidad los lápices de color para conseguir un correcto difuminado y una correcta combinación de los colores. Les prometo de que este fin de semana voy a traerles un video coloreando despacio, un video en el cual les voy a explicar cómo yo trabajo con los lápices de color, porque siento de que explicar paso a paso lo que haces en un video, el cual solo dura 5 o 10 minutos mientras estás viendo el dibujo, no quedan las cosas bastante claras. Y entonces me gustaría explicar más o menos las técnicas que yo utilizo para colorear. Y con la parte del mameluco, por ejemplo, hice la misma técnica. Utilicé un color celeste, un marcador celeste, y después comencé a agregar los colores azules, azul claro, azul oscuro. Y aquí está, chicos, el resultado final de mi dibujo, esperando que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Si quieren ver más dibujos,
y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.